Hola bellezas, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Milena y te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video y hagas parte de esta gran familia. El día de hoy les quiero compartir cuál es mi rutina de cuidado de uñas para mantenerlas siempre saludables y fuertes. En mi rutina de cuidado hago varias cosas, diarias, semanales y mensuales. En las que hago diario es limpiar siempre por dentro de las uñas con la ayuda de un palito de naranjo para eliminar toda esa suciedad que se acumula durante todo el día, porque allí se acumulan bacterias que luego van a parar a nuestro rostro, porque uno a veces inconscientemente lleva las manos al rostro, a la boca, y todas esas bacterias nos pueden causar infecciones. También lo que hago diario es aplicarme el aceite para cutículas, que ese no me puede faltar. Si todavía no tienes aceite de cutículas, si te parece que eso es muy caro, que no tienes acceso a él, pues puedes hacerlo casero. Y ya saben que ya lo hicimos y por acá les dejo el link por si aún no lo han visto. Y si tampoco pueden hacer el aceite casero para cutículas, entonces también pueden utilizar aceite de bebé. Pero nunca dejen de hidratar sus cutículas, porque pues de acuerdo a eso es que nuestras uñas van a crecer fuertes. Y me aplico todos los días y varias veces al día crema para hidratar las manos, porque unas manos resecas también nos hacen ver más viejas de lo que realmente somos. Y lo que hago cada 8 días es empujar cutículas, exfoliar y cambiar el esmalte. Si tengo de pronto alguna uña que se me va a partir o se me partió, entonces lo que hago es darle forma o pulirla con la lima. De resto, no las limo ese día. Pero eso sí, el día antes me quito el esmalte primero que tengo puesto para poder dejar descansar las uñas un día sin nada aplicado. Y cada mes lo que hago es un manicure o una manicura completa, así como con todas las herramientas y como con todo el cuidado. Y lo primero que hago también desde el día anterior es desmaquillar mis uñas y dejarlas reposar todo ese día. Al otro día procedo a hacerme entonces el manicure, y lo que hago primero es limar la uña. Ahí sí limo todas para darles forma. De pronto las tengo muy largas, a mí no me, a pesar de que me crecen muy rápido y muy fuertes, a mí no me gusta llevarlas tan largas. Entonces por lo general siempre les doy una forma que sea como estándar. Luego de limarlas voy a proceder a aplicarme removedor para cutículas, pero en este caso yo no tengo removedor para cutículas, y si tú tampoco tienes, entonces puedes utilizar como yo la vaselina. Esta también va a actuar de igual forma. Y voy a remojarlas en un poquito de agua tibia con una cucharadita de bicarbonato de sodio y el jugo de medio limón. Si quieres, puedes añadir a esta mezcla un poquito de jabón o un poquito de champú para bebé. Voy a dejarlas allí reposar por 3 minutos y luego con la ayuda de un cepillito las voy a cepillar para limpiarlas. Ahora voy a proceder a empujar las cutículas con la ayuda de un pusher o con el palito de naranjo. Esto lo que va a ayudar es a empujar las cutículas, a correrlas y sobre todo a eliminar la piel muerta que alrededor de ella se acumula. Recuerda no cortar las cutículas, porque estas son la base de nuestras uñas. Entonces si las cortamos, nuestras uñas se van a volver frágiles, se van a volver débiles y no van a crecer como quisiéramos. Si haces esto vas a ver que no vas a necesitar de cortar cutículas, y sobre todo lo importante es que no dejes de usar el aceite para cutículas, porque así no vas a tener necesidad de cortar nada y no te van a salir tantos pellejitos. Luego con la otra punta del pusher o del palito de naranjo, como es puntudito, entonces yo lo que hago es como terminar de pulir o terminar de retirar esa piel muerta que de pronto con el pusher no alcance a quitar. Y con la ayuda de un cortacutícula entonces voy a quitar esos pellejitos o esa pielcita que me quedó alrededor de la uña y que con el pusher no pude quitar. Luego voy a proceder a exfoliar mis manos con ese exfoliante casero que hicimos, que está delicioso, a mí me encanta. Y si no lo han visto, por acá les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. Me hago masajes en las manos y en las uñas, hago pequeños masajes en cada una de ellas para poder hidratar también las cutículas. Enjuago con agua tibia y seco muy bien. Ahora voy a pulir mis uñas con la ayuda de este bloque blanco y lo voy a rociar con un poquito de alcohol. Siempre se hace en una sola dirección para no ir a rayar las uñas. Recuerden que el limado también debe hacerse en una sola dirección para no debilitar las uñas, y siempre utilizar en lo preferible una lima de cartón.
Luego de pulirlas voy a aplicar un poquito de alcohol con la ayuda de un algodón para eliminar todo el resto de exfoliante que me haya podido quedar o exceso de grasa que me haya podido quedar, porque si dejamos esa grasa ahí, entonces al momento de aplicarnos el esmalte no nos va a pegar. Debes de tener mucho cuidado al momento de hacerlo con un algodón, porque quedan a veces pelitos, esos pelitos del algodón quedan pegados de la uña, y al momento de aplicarnos el esmalte, pues entonces eso va a quedar como ahí pegado, y mejor dicho, eso va a ser un desastre. Entonces siempre, si ves que se te quedaron pelitos del algodón, retíralos con la ayuda de un pañito húmedo. Y ahora voy a proceder a maquillar mis uñas. Primero voy a darme una capa con el endurecedor casero para poder fortalecer mis uñas y que crezcan fuertes y sobre todo que no se partan tan fácil. Paso siguiente es aplicarme una capa del color que hayas escogido en ese momento. Hoy escogí este que me encanta y voy a aplicar una capa. No me gusta aplicarlo desde arriba, desde la cutícula, porque siento que no queda bien, como que no queda bien el acabado. Entonces me gusta dejar como un espaciecito de la cutícula y ahí sí aplicarlo desde el centro hacia los lados. Luego doy una segunda capa. Y por último me aplico una capa de brillo para darle más brillo a la uña y lo aplico por todo el borde libre también para que no se me quiebren tan fácil las uñas, para protegerlas y para que el esmalte me dure por muchos más días. Y para finalizar me aplico una gota del aceite para cutículas en cada una de ellas y hago un masaje suavecito para no ir a estropear el maquillaje. Y me aplico crema hidratante para las manos. Me hago también un pequeño masaje sin tocar las uñas porque en las uñas ya tengo el aceite de cutícula. Listo, ¿vieron lo fácil que es mantener siempre unas uñas saludables, hidratadas, que siempre crezcan rápido, sobre todo que crezcan bonitas, que crezcan fuertes? Si tienes en cuenta estos consejos y también tomas una rutina de cuidado de uñas, vas a ver que en poco tiempo te van a crecer rápido, que el esmalte te va a durar muchísimo más aplicado, o sea, muchísimos más días, y también las uñas pues siempre van a estar saludables. Y no siendo más, me despido con un beso enorme. Si les gustó el video, no olviden darle like, no olviden compartirlo. Los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.